Hola chicas, pues aquí de nuevo trayéndoles un videito nuevo aquí para el canal. En esta ocasión vamos a manejar o vamos a tratar de hacer un diseño en color vino. Este color va a ser en colaboración, bueno, este diseño más bien va a ser en colaboración con mi amiga Sabrina Neos de aquí de YouTube. Pueden pasar a buscar su canal así. De todos modos, aquí en la cajita de descripción, aquí les estaré dejando lo que es el link a su canal. Y se las recomiendo bastante, ella tiene bastantes videos muy instructivos, ilustrativos, y además explica muy bien en sus videos. Bueno, también les recomiendo, como les digo, que pasen a su canal a mirarlo. Si les gusta, suscríbanse, díganle que van de este canal hacia su canal. Y déjenle su apoyo, chicas. Recuerden que aquí estamos todos para apoyarnos. Ella es una gran maestra aquí también en el mundo de las uñas. Y pues aquí ya vamos a empezar a narrar lo que es el video. Como pudieron ver, toda la base la pusimos en el color vino. Este color se ve aquí un poquito más rojito, pero es un color vino, chicas, se los prometo, se los juro que es un color vino. Y pues bueno, solamente le estamos aplicando aquí del área de cutícula hacia media uña una mezcla en color doradito con color vino también. Después de eso, aquí en la siguiente uña lo que vamos a estar haciendo aquí a continuación, vamos a estar haciendo lo que es la técnica de reversa. Esta técnica de reversa la estoy haciendo con un color de acrílico que es como un nude, que ese mismo lo hice yo. Me acuerdo muy bien que este color que estamos aquí aplicando lo hice, era un color piel al principio, ya después solamente le apliqué un poquito más de cafecito y lo hice un color nude para la almendra. Y también se ve muy bonito en los baby boomer. Luego les estaré mostrando lo que es un video con este color y algún otro tono, a lo mejor en tono rojo o en tono vino. Y pues aquí mientras vamos a seguir con el video. Ya una vez haber puesto la punta de la técnica de reversa, yo empiezo poniendo la punta. Después aquí, como pueden ver, puse la siguiente perla en el área de cutícula y la difuminé ligeramente hacia punta. Y aquí, una vez que ya tengamos la técnica de reversa hecha, chicas, vamos a poner lo que es la mezclita que le pusimos anteriormente a la uña otra. Aquí la llevo muy bien de lado a lado hasta las anclas de tensión. Recuerden que ustedes deben de dejar lo que es el color a la misma altura para que el color se vea uniforme y no se vea una ancla de tensión más arriba que la otra. Deben de dejar la técnica de reversa muy redondita, o si ya gustan o pueden ustedes mismas, si no les gusta como les quedan, así aplicándola con el puro pincel, perdón, la pueden perfeccionar con la lima dándole la redondez adecuada. Y bueno, aquí en este otro dedito vamos a estar aplicando la mezcla. En esta ocasión la vamos a estar aplicando casi desde área de cutícula hacia punta. En el área de cutícula vamos a estar difuminando lo que es el color vino, pero aquí por lo pronto vamos a estar aplicando lo que es esta mezcla. Este diseño, chicas, también parece como que mucho para esta temporada ya navideñas que vienen, la verdad, por los colores que utilicé, o más o menos por los tonos que utilizamos, como tanto esta mezcla que tiene un poquito de dorado entre rojo, vino y doradito. Entonces ya son muy como que navideñas. Ustedes las pueden ver que ya este video ya parece de temporada de Navidad. Y bueno, aquí como les dije, en el área de cutícula voy a poner una perla más húmeda del color vino, y vean qué hermoso color da y el efecto que da encapsulando la mezcla con el color. Solamente recuerden que es una mezcla más húmeda para que no se lleven, o sea, para que no tapen toda la mezcla. Deben de poner la perlita un poquito más húmeda. Aquí vamos a empezar a encapsular desde área de cutícula con una perla más grandecita. Recuerden que yo estas uñas pues son como del número 3, que les dije que les iba a estar haciendo diseños en uña más corta. Pues aquí les traigo uno de ellos a mostrar para que ustedes tengan más opciones para sus clientas o ya sea para ustedes mismas. Recuerden que si lo quieren recrear, chicas, lo pueden recrear, pueden compartírmelo por Instagram. Recuerden que yo por Instagram es donde estoy más activo. Facebook ya casi no lo uso para otras cosas personales, pero no así como que para publicar o así, ya no lo uso, chicas. Entonces, pues ahí está el dato. Síganme por Instagram, síganme, todas las de Facebook, síganme por Instagram, por allá soy pues sí, más al pendiente. Subo los videos, subo las imágenes de los videos que vamos a estar viendo aquí en mi canal. Y pues ahí está el dato, como les dije anteriormente. Aquí estamos encapsulando. Recuerden que cuando hacemos una aplicación de técnica de reversa, muchas veces no la encapsulamos. A mí, en lo personal, a mí me encanta encapsularlas. Me da como que dejarle un poquito más de grosor a lo que es esa técnica, y al momento de limar no llevarme el color. Pero ya es de cada quien, el gusto de cada quien. Si lo quieren encapsular, si no lo quieren encapsular, ya depende de cada uno. Pero pues yo en mi caso sí lo encapsulo, me gusta encapsularlo. Y como son unas uñas muy pequeñas, pues no tardo mucho en encapsular. Aquí estamos limando primero faldones, como siempre les digo, hay que limar faldones, retirar el residuo y después vamos a darle lineamiento, cuadrar bien la punta. En esta ocasión son unas uñas cuadraditas, como ya se están utilizando otra vez más, ya son de temporada otra vez, pues las hice cuadraditas. Así les voy a estar trayendo videitos que cuadraditas, en punto estileto y así, pero ¿cómo les puedo decir? En tamaño más pequeños. En la punta almendra también me lo han estado pidiendo. Recuerden que se los voy a estar subiendo. Pero todo con tranquilidad, mis chicas. Para que me salgan diseños bonitos e inspirarme más. Pues para no traer a las carreras y no traerles cualquier tipo de diseño. Este diseño, chicas, a mí la verdad me gustó mucho el resultado. Ya dependiendo de ustedes, como les digo, si lo quieren recrear, pueden quitarle, ponerle... o mover los colores de posición como ustedes gusten y deseen. Aquí ya solamente vamos a sacudir, ya después de haber limado y pulido. Hay que sacudir muy bien con un bledo. Y también si gustan, pues limpiar lo que es el área de la uña con una gasita empapada de alcohol con acetona. Aquí les muestro, chicas, la chica que me dijo cómo es que yo le quito los dedos. Esta es la mano Pro Hand. Aquí son las, vean cómo las tengo todas cuchas. Y aquí ustedes van a ver cómo es que yo quito el dedito de la manita. Como pueden ver, tiene unos ganchitos donde ahí se inserta lo que es el palito ese que trae el dedo. Y así se pone. Y ahí se los voy a mostrar para que vean cómo es que se quita. Esto lo muestro por una chica que me lo preguntó. Y pues yo aquí se lo quise traer a ella en especial. Y pues bueno, ahí está el dato, espero que lo hayas visto muy bien, amiga. Si quieres devuelve el video para que vuelvas a ver. Es muy fácil, no se te va a romper lo que es la manita ni nada. Yo incluso a esta manita le quité el dedo pulgar, le quité lo que es el soporte para que no me estorbara. Como yo tengo la mesa, mi mesa está demasiado, o sea, está ancha, entonces no alcanza. Y entonces yo le quité lo que es el soporte para, pues sí, para manejarla mucho mejor. Y bueno, aquí ya como pueden ver vamos a hacer una pequeña tercera dimensión. Esta es una flor, no es una rosa, es una flor así como tipo exótica. Están muy bonitas, tiene un poquito más de detalle que las que les subo anteriormente. Muy poquito, chicas, tampoco van a decir, ay no manches, qué detallazo. Pero pues ahí se ve bonito, ahorita ustedes lo van a ver. Vean, aquí lo vamos a estar haciendo, las otras dos no les mostré los dobleces, pero aquí lo vamos a estar abriendo como un gajito. Lo vamos a aplanar a 45, si su perlita tiene mucha humedad, limpien el pincel para retirar la humedad y poderla presionar bien y que no se les rompan lo que son las perlitas. Vean qué bonita quedó esa florecita, aquí la pueden ver, ya solamente le di detalles a los lados. Y bueno, en el centro de ella vamos a estar pegando lo que es este Swarovski número 10, perdón. Y hacia ese lateral, hacia punta, vamos a estar pegando diferentes cristales, diferentes Swarovskis o cristales, como le quieran decir, mis chicas, en diferentes tamaños, en 8, 10, 6 y creo que un 4, no me acuerdo, o un 5. El caso es que le puse ahí unos cristalitos solamente para darle un poquito más de iluminación a este diseño. Y pues bueno, aquí vamos a estar pegando lo que son Swarovskis alrededor de la cutícula, empezando en la cutícula y terminando en el área de sonrisa. Vean qué bonita se ve la sonrisa cuando nosotros dibujamos o no dibujamos, preparamos muy bien lo que es la técnica de reversa. Ya no batallas al momento de estar poniendo los Swarovskis porque la misma sonrisa te está guiando hasta dónde debes de ponerlos. Entonces, como les digo, chicas, si a ustedes la técnica de reversa no están muy perfeccionadas en ella, ustedes lo que pueden hacer es limarla para dejarla más redondita, más pronunciada, para que su técnica de reversa se vea lo más bonito posible. Y bueno, aquí ya solamente vamos a colocar esos cristales y después vamos a pasar a poner lo que es el finalizador para las uñas acrílicas, que es el gel. Metemos a curar la lámpara por 60 segundos y les voy a enseñar lo que es el resultado final. A esta uña no le puse nada de detalle, solamente le vamos a poner el gel y les voy a enseñar el resultado final. Recuerda que si eres nueva por aquí o de casualidad llegaste a este video, te invito a que te suscribas, a que le des un clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Te invito a que me sigas por Instagram, a que compartan estos videos para que más gente llegue a este canal y que me dejen un lindo comentario y un super mega like si el video les ha gustado o el diseño les ha gustado. Y gracias por tantos comentarios, tanta buena vibra que me dejan en los comentarios. Yo las quiero mucho. Recuerden que pues ya poco a poco vamos llegando a la meta. Ya nos falta bastantito, pero poco a poco vamos a ir llegando. Ese es el resultado final, como lo pueden ver aquí. La verdad me gustaron muy bonitas. Me gustaron bastante, se ven muy elegantes, muy de navideñas, muy de temporada. La verdad, están muy preciosas. Y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Nails y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.